¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video vamos a ver cómo meter los cambios en la motocicleta. Este video me lo pidió un suscriptor y la idea es mostrarle a ustedes cómo meter los cambios en la motocicleta, en dado caso de que tengan una moto nueva, en dado caso de que estén aprendiendo a manejar, cómo meter los cambios, ¿ok? Entonces vamos acá. Pararme un momentico. Entonces vean acá. Acá tenemos la pata de cambio. Ah, tío, ahora aquí esto por si no nos ven. Tenemos la pata de cambio, la primera para abajo, segunda para arriba, tercera para arriba, cuarta para arriba, quinta para arriba y luego regresamos. Cuarta para abajo, tercera para abajo, segunda para abajo, primera para abajo. Y neutro, después que lleguemos a primera, un golpecito hacia arriba, ¿ok? Entonces vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad, señores. Primera para abajo, un golpecito para arriba tenemos, neutro. Neutro, primera para abajo. Segunda para arriba, tercera, cuarta, quinta, para arriba. Y para abajo, cuarta. A ver, cuarta, tercera, segunda, primera. Vamos a verlo en la carretera. Tomamos los vidrios. Metemos primera. Y bueno, la idea es, vean que si yo suelto el clutch, se me va. La idea es soltar el clutch poco a poco, de tal forma que la moto ande sola. Vean esto. Clutch, 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 clutch. Y aquí la moto anda sola. Y aquí yo puedo empezar a acelerar. ¿Sí vieron? Entonces así vamos a hacer todos los cambios. Entonces en primera, si ustedes jugaron Need for Speed, vean que aquí 6000, 7000, 8000. Entonces esta es toda la velocidad que van a tener en primera, 40 km por hora, 34. La idea es hacer los cambios. La idea es hacer los cambios entre 5000 a 6000 revoluciones. Aquí está en 5000, 6000, pácata. Segunda, vean que cuando yo meto segunda, bajan las revoluciones. Todos los cambios los metemos entre 5000 y 6000 revoluciones, ¿ok? Vean que aquí ya la moto me anda en 40 km por hora. 5000, 6000 revoluciones, pácata, meto cambio. ¿Cómo meto cambio? Pisando el cross y le doy un golpe de gas. Ok, vamos en tercera, 5000, 6000 revoluciones. Entonces, para meter el cambio, piso el cross, golpe de gas y soltamos el cross. Vean, cuarta. Igual, al llegar a las 5000, 6000 revoluciones, 6000, 7000 revoluciones, ya dependiendo de ustedes, meten el cambio. Si ustedes jugaron Need for Speed Mojuante o cualquier Need for Speed, cuando hacían los cambios manuales, te indicaba que tenía que meter los cambios entre 6000 a 7000 revoluciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si meto los cambios a bajas revoluciones? No pasa nada, pero la moto, si voy a baja velocidad, va a tener a... apagarse, ok, bajo los cambios. Entonces otra vez empezamos, primera 5000 revoluciones, segunda 5000 revoluciones, tercera 6000 revoluciones, cuarta 6000 revoluciones, quinta, y ya quinta no hay más cambios, ok. Entonces vamos a retornar acá para reducir los cambios. Igual, piso cross, bajo y voy frenando para también ayudar al motor a frenar. Cuarta, tercera, segunda, primera, ven. Entonces, meto cambio a las 5000, 6000 revoluciones, ¿verdad? Vamos a quitar este momento, meto cambio a las 6000, 5000 revoluciones, 6500 revoluciones. La idea es no sobre revolucionar la moto, o sea, no esperar que la moto llegue a 9000 revoluciones para meterle el cambio. Entre 5000 y 7000 revoluciones para meter los cambios, estamos bien, ¿ok? Vamos a ver. Primera, 5000 revoluciones. Segunda, 6000 revoluciones. Tercera, 7000 revoluciones. Cuarta, ah no, aquí ya vamos en quinta. Y para reducir la velocidad, bajamos, por ejemplo, estoy en quinta, voy a bajar a cuarta. Pero no es necesario acelerar tanto. Ya voy en quinta, cuarta, y voy soltando el croche poco a poco. Porque si yo lo suelto de golpe, lo que va a suceder es que la moto se me va a sobre revolucionar. Vean esto. ¿Vieron cómo la moto se frena sola si suelto el clutch de golpe? Vamos de nuevo. Cuarta. Voy a meter tercera. Lo que hago es, meto tercera, dejo de acelerar y suelto el clutch de golpe. O sea, de golpe no, paso a paso.
Ok, entonces, esa sería como mi teoría al momento de enseñarles a meter el cambio a ustedes. Ahora vamos a ver un poco, voy a llegar a quinta, voy a llegar a de quinta retrocedo a primera y ya ustedes verán cómo meter los cambios con este video. Ojo, no soy un experto manejando, pero comparto lo que me funciona. Entonces aquí nos paramos. Vean que no venga carro atrás. Ponemos el neutro. Entonces ya saben, primera, si todavía no le he agarrado todavía el tiro al clutch, suelto aquí poco a poco antes de que se me apague, ¿okay? Cuando la moto empieza a rodar sola, yo acelero un poquito. Ok, ya después eso es cuestión de práctica, ustedes le van a agarrar el tiro al clutch. Entonces primera, meto segunda, meto tercera, meto cuarta, meto quinta. Ahora voy a bajar los cambios. No lo puedo bajar brusco porque ando en una autopista. Vamos a ir a entrar como si fuéramos a entrar a Matalinda. Entonces vean acá. Voy a reducir la velocidad a cuarta. Vean que no suelto el clutch de golpe, sino que lo suelto poco a poco. Y aquí ya ando en cuarta. Voy a bajar la velocidad, voy a meter tercera, pero ya ahorita. O sea, primera, segunda y tercera. Yo diría que primera 30 kilómetros. Ay, me puto, ¿dónde me metí? Primera de 30 kilómetros, segunda 45 kilómetros, tercera 55, cuarta 60, 70 y quinta después de 75, ¿ok? Eso es como mi teoría para meter los cambios. Entonces vean, estoy en quinta. Vamos a ver. Si ustedes meten un cambio mal, la moto se le va a apagar. Vean esto. Está en quinta, pero va a tornar a gorgojear. Y entonces en algún punto se le va a apagar. ¿Por qué? Porque la relación de rueda con la caja no es la más óptima para manejar en ese momento. O sea, vamos a meter primera de nuevo. Vámonos. Segunda. Tercera. Cuarta. En este caso el SBR, pues las primeras tres velocidades son de mucha fuerza, no de desplazamiento. Cuarta y quinta ya yo la utilizaría para desplazarme más. Entonces vean, quinta. Voy a reducir la velocidad. Desacelero. Cuarta, voy frenando poco a poco y suelto el clutch. Freno y suelto el clutch. Tercera, freno y suelto el clutch poco a poco. Segunda, freno y suelto el clutch poco a poco. Primera, freno y suelto el clutch poco a poco. Y así, verga. Nada más que me abrillé. Y así evitamos derrapar, que la tranca, que la llanta se nos trabe. Yo creo que podemos salir por acá. Listo. Entonces, no sé, eso ha sido todo por este video. Vamos a hacer una prueba más ya sin decirle. Que ustedes observen mi forma de manejar. Recuerden, no porque tenga esto aquí presionado quiere decir que estoy metiendo el clutch. Recuerden que esto tiene una holgura, ¿ok? Así que no se dejen engañar por el efecto de la cámara. Y que me vuelva a decir que quemo clutch, lo bloqueo. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Voy de nuevo. Cuarta. Freno y suelto poco a poco. Tercera, freno y suelto poco a poco. Segunda, freno y suelto poco a poco. Primera, freno y suelto poco a poco. Listo, espero que les haya gustado el video, que les haya servido un poco. Si el video te gustó, recuerda darle like, compartir, suscribirte, activar las notificaciones. Y en el próximo video, pues vamos a ver, en dado caso de que se te rompa la guaya del clutch, no te quedes varado, sino que puedas manejar sin la guaya del clutch metiendo los cambios. Entonces, ¿cómo meteríamos los cambios sin la guaya del clutch? Vean, de cuarta para quinta. Golpe de gas y quinta. Vamos a ver. Ahí metí quinta.
vamos a reducir. Bueno, este es para el próximo video, así que no se lo pierdan, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video, experto.